Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esto que es Noticias al Día, en donde le damos parte a conocer parte de lo sucedido dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, como Juanse Bonilla, Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, Domingo Arenas, San Lorenzo Chautzingo, entre otros. Y bueno, pues dentro de lo que es esa información, le hemos preparado aquí para este día, mitad de semana, algunas de la información pues que se ha venido generando durante las últimas horas y que bueno, pues usted podrá conocer también dentro de lo que son redes sociales. Nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Para ir comenzando con nuestra información, como en cada emisión, damos paso con lo que respecta a Coronango, en donde el Poder Judicial ordenó el registro de planilla para contender por junta auxiliar. Y es que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de la ciudadanía 5 del año en curso, revocó la constancia emitida por la Comisión Transitoria para la elección de miembros de las juntas auxiliares del municipio de Coronango, que negó a la planilla integrada por Pedro Cordero López y otras personas el registro para contender en la elección de integrantes de la Junta Auxiliar San Antonio Mihuacán. Lo anterior, ya que dicha negativa se adoptó con base en la resolución de la queja por la presunta realización de actos anticipados de campaña. No obstante, toda vez que la constancia impugnada no se emitió conforme a derecho, se ordenó otorgar a la parte actora su registro condicionado. Pues hay parte de la información de cara a las próximas actividades que se estarán llevando a cabo con respecto a la elección de juntas de presidentes de juntas auxiliares. En otro lado de los temas, niega exalcaldesa de Coronango acusaciones de daño patrimonial. Tras ser entrevistada por diversos medios estatales, Ermelinda Makoto Chapuli, exalcaldesa de Coronango, se dijo estar tranquila ante las acusaciones de daño patrimonial realizadas por el actual ayuntamiento que dirige Antonio Teucli Cuaucle. Pues resaltó que tal vez falte alguna documentación, pero de ninguna manera hay afectaciones al erario público, por lo que consideró exageradas y sin sustento las presuntas inconsistencias por 143 millones en el proceso de entrega-recepción. Y es que además explicó que muchas de las observaciones contenidas en el dictamen proceden de las cuentas 2014, 2015 y 2016, que en su momento fueron auditadas y aprobadas por el Congreso del Estado de Puebla, por lo cual dijo estar dispuesta a aclarar cualquier señalamiento al manejo de recursos durante su administración. Así es que bueno, pues ahí parte de lo comentado por la exalcaldesa de Coronango. En otro de los municipios, estudio ubica a Xóchitl en un grado de rezago muy bajo. Aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, relaciona la marginación con el robo de combustible, solo 30% de los municipios de Puebla donde han hecho la mayor cantidad de tomas clandestinas cuentan con rezago social. Esto de acuerdo con datos del informe anual Pobreza y Rezago Social 2017, publicado en el Portal de Planeación para el Desarrollo de la Administración Estatal, que tiene como base información de la encuesta intercensal del INEGI, así como de la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, y es que de acuerdo a las cifras, en San Miguel Xóchitl el atraso es muy bajo respecto a otras partes de la entidad. Entre sus mayores complicaciones se encuentran que el 15.1% de la población tolera la falta de acceso a la salud, el 11.10% no recibe educación y 6.70% padece hacinamiento, situación similar a la de otros municipios que destacan por las tomas clandestinas y que están clasificados con rezago social bajo como Aguazotepec, Tlahuapan, Huejotzingo, Tepeaca, Coronango y Texmelucan. Pues ahí la situación respecto pues a este informe 2017. En otro de los temas, posible ruptura de domo del Popocatépetl cimbró a municipios de la región. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el SENAPRED, informó que en las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 123 exhalaciones con emisión de vapor de agua, gas y bajo contenido de ceniza, así como 61 minutos de tremor armónico de baja amplitud, detallando en su reporte que a las 21:06 horas,
06 horas de este martes se registró una explosión que generó una columna eruptiva de 3.5 kilómetros de altura con respecto del cráter, así como la emisión de fragmentos incandescentes que cayeron sobre las laderas del volcán hasta una distancia de 2 kilómetros. Por su parte, Protección Civil del Estado de Puebla dio a conocer que la explosión se debió al ascenso y presión del material magmático, ocasionando la posible ruptura total del domo, generando vibraciones perceptibles en varios municipios cercanos debido a la dirección del viento y a la dispersión de las ondas sonoras, lo que provocó que algunos vidrios y puertas se cimbraran. Sin embargo, descartaron daños materiales y de salud, así como la posible evacuación de pobladores de las zonas aledañas, ante lo cual resaltaron que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 e invitaron a la población a solo mantenerse alerta de la información difundida en fuentes oficiales, usar cubreboca en caso de caída de ceniza y atender las indicaciones de las autoridades municipales y de Protección Civil que correspondan. Pero en más de lo relacionado, autoridades de San Nicolás de los Ranchos confirman actividad normal tras actividad del Popocatépetl de este martes, al resaltar que tras la actividad registrada durante la noche de este martes del volcán Popocatépetl, como autoridades deben mantener contacto y obtener información real a través de las instancias estatales y federales, el presidente de San Nicolás de los Ranchos, Rodolfo Meléndez Meneses, aseguró que no hay nada de qué preocuparse, sino únicamente estar atentos ante indicaciones oficiales. Ayer lo comentábamos, tuvimos actividad volcánica, pues la gente pues sí llega a asustarse, pero bueno, nosotros como ayuntamiento tenemos la labor primero de informarnos, de tener información verídica por medio de Protección Civil Estatal, por medio de Protección Civil a nivel federal, y pues nos dimos a la tarea de que todos los medios que están encargados para llevar a cabo toda la información oficial, pues nos notificaran. Y bueno, el punto número uno importante, lo mencionaba ayer, no hay nada de qué preocuparse. Sí, estar bien informados, pero la indicación número uno es nada más estar pendiente a la información que pueda generarse oficial y pues no caer en el pánico que a veces resulta pues muy común, ¿no?, en estos lugares. Ayer comentaba, me llamaban por teléfono, que sí es verdad que ya en San Nicolás de los Reyes se está evacuando a la población, que si se registró una fisura a un lateral del volcán, nada de eso. Respecto a la caída de ceniza, el edil aseguró que no se presentó en la zona del municipio, pero hizo la invitación en emprender acciones de prevención cuando se registre dicha actividad y concluyó en que en caso de registrarse alguna contingencia, cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo del conocimiento de toda la población. Toda la población pues debe estar informada que con el cambio o la caída de ceniza, pues hay que utilizar algún cubrebocas. Afortunadamente también la ceniza se fue, me informa, para el lado de por ejemplo, poblaciones como El Verde, parte de San Martín, Chaucingo. Aquí afortunadamente pues no hubo esa situación, pero cuando la hay, la indicación es tener un cubrebocas, recoger también toda la familia, salir a barrer, recoger todo ese material para que también los alcantarillados no se bloqueen también en temporada de lluvia. También se encuentra ya la gente de Protección Civil, ahorita están en la comunidad de Santiago, hicimos los recorridos en las juntas auxiliares, San Pedro y Acutlalpan, Santiago Xalicintla, obviamente en San Nicolás, todos se encuentran en relativa calma. Y pues sí, también estamos muy pendientes por cualquier situación, ya lo mencionamos, por ahí ya también se cuenta con algunas alarmas sísmicas. Y pues lo que ya sabemos, ¿no?, cuando alguna situación de gravedad suceda, tenemos por ahí ya el apoyo del cuerpo policiaco que pues harán las sirenas, harán perifoneo, contamos con un equipo de ambulancias y pues estamos en contacto. Pero por el momento la indicación número uno es mantenerse informados y pues no caer en pánico ni hacer caso a información falsa también. Pues ahí parte de lo comentado por las autoridades, en este caso de San Nicolás de los Ranchos, respecto pues a estas últimas actividades del volcán Popocatépetl.
del cual, pues bueno, esperemos se mantenga ya en calma. Por otro lado, sujetos armados roban pipa de gas en Chautzingo y es recuperada en El Verde. Una intensa movilización por elementos municipales se registró en días pasados, luego del reporte de robo en el municipio de San Lorenzo, Chautzingo, en donde sujetos armados habrían interceptado al chofer y al copiloto de una camioneta gasera para despojarlos de la unidad y emprender la huida. Sin embargo, los uniformados de aquella demarcación comenzaron la persecución y pidieron apoyo de sus homólogos de San Salvador El Verde, quienes se sumaron al operativo y tras media hora de movilización, la segunda corporación informó sobre el paradero de la camioneta que había sido abandonada ya sin el carburante, por lo que la empresa inició las acciones de denuncia ante las autoridades correspondientes. Pues ahí parte de la información dentro de lo que es este tema de la, perdón, de la inseguridad. Cambiando de información también dentro de lo que es aquel mismo municipio, CEMEDIF de Chautzingo brinda pláticas de una correcta alimentación en primaria de Atzompa. Como parte de las actividades que realiza el Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo a cargo de Leticia Juárez Mejía, a través de las coordinadoras del sistema DIF municipal, en días pasados acudieron a la Escuela Primaria Oficial Benito Juárez en la Junta Auxiliar San Agustín Atzompa para enseñar a las niñas y niños de los diferentes grados escolares la importancia de una alimentación adecuada, misma que evitará que en un futuro padezcan enfermedades como la anemia y la obesidad. Todo ello como parte del trabajo en conjunto con los padres de familia y las diversas instituciones del municipio para que los alumnos puedan alimentarse adecuadamente en esta etapa que es esencial para su crecimiento. Asimismo, las coordinadoras hicieron la invitación de acudir a las instalaciones del CEMEDIF para que los catedráticos y padres de familia soliciten alguna plática dirigida a los alumnos de las instituciones de todo el municipio. Y por supuesto ahí parte de las imágenes de estas actividades esenciales dentro de lo que es pues precisamente el crecimiento, el desarrollo de cada uno de estos pequeños que acuden a estas escuelas allá en Chautzingo. Para ir concluyendo con nuestra información y ya dentro de lo que es la cabecera distrital, ayuntamientos del Ixtapopo firman convenio de seguridad intermunicipal para combatir la inseguridad. El pasado 21 de enero, al contar con la presencia de Gilberto Higuera Bernal, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, así como de Armando García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, se realizó una firma de convenio de colaboración con 12 presidentes municipales de la zona del Ixtapopo, misma que celebró Higuera Bernal dando a conocer la instalación de un módulo para la recepción de denuncias. Quiero felicitarlas y felicitarlos por esta iniciativa, que sé que va a ser para bien de sus municipios, pero sobre todo va a ser para bien de la región. Y en tercer lugar, decirles que la Fiscalía General del Estado, seguramente ustedes ya lo han escuchado, ha recibido el apoyo del Congreso del Estado para incrementar su personal sustantivo. Por eso, el día de hoy estamos instalando aquí en Bocotzingo un módulo para la recepción de denuncias que se van a recibir de manera electrónica y las vamos a recoger en la oficina central y las vamos a canalizar para atenderlas con mayor rapidez. Así que cuenten por favor con la Fiscalía General del Estado como aliada de ustedes y les ofrezco trabajar para que este convenio lo materialicen con prontitud. Al respecto, Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Huejotzingo, resaltó la necesidad de hacer equipo incluso desde antes de tomar posesión, ya que dijo que en el territorio hay municipios grandes y pequeños y que la inseguridad va más allá de los límites territoriales, por lo que se tenía la necesidad de reforzar la seguridad de manera formal. Tenemos un trabajo donde no solamente es tener servicios de calidad, bonitas calles, procurar el tema de protección del territorio, sino una parte bien sensible que es la cuestión de la seguridad pública, ¿no? Y de antemano sabemos que en el territorio tenemos municipios más grandes, otros más chiquitos, otros más medianos, como lo es Huejotzingo, donde si nos quedábamos solitos, pues no íbamos a conseguir grandes cosas, ¿no? Donde el tema de la inseguridad va más allá de los límites territoriales de un solo municipio, sino donde tenemos que hacer sinergia con los vecinos
y decir, oye, amigo de Calpan, amigo de Vivarena, San Martín, pues tenemos que reforzar esto, ¿no? Porque cuando llegamos a tener un incidente, pues el delincuente no ve si está en territorio de uno o de otro, ¿no? Y justo por eso salió esta necesidad de sentarnos, de platicar, de ver cómo podíamos cerrar filas, ¿no? Mucho de este trabajo, de este convenio es para eso, ¿no? Para que nos ayudemos, para que nos compartamos información, para que buenas prácticas que cada uno tenga en sus distintos municipios las compartamos, para que sigamos o podamos lograr de verdad un territorio seguro y en paz. Asimismo, el edil de San Nicolás de los Ranchos, Rodolfo Meléndez Meneses, resaltó su entusiasmo al participar en la firma del convenio, de la cual dijo será de mucho beneficio para cada comunidad, mientras que Norberto Luna Ramos, edil de Nealtican, señaló que como autoridades tienen que velar por la población y más allá de la firma del convenio de colaboración, aprovechó la ocasión para solicitar la presencia de instancias estatales y federales hasta las zonas más alejadas y no solo en determinados puntos. Lo comentaba la vez anterior, San Nicolás de los Ranchos había sido poco participativo en este aspecto. Me da muchísimo gusto que la gente ahora lo perciba ya. El hecho de que vaya ya una policía intermunicipal, que esté vigilando a lo mejor nada más en las fechas importantes, nos hace ver bien a nosotros. Así es que enhorabuena, agradezco también a todos ustedes su participación y pues que de esto vengan muchos beneficios, como lo comentaba, sobre todo para nuestra gente, para nuestras comunidades. Ahorita debemos ver por nuestra comunidad, por nuestra gente en cada municipio, y sí quiero pedir que mencionaba la presidenta que ahí en la zona de San Martín ya está la policía militar, la policía federal, pero que eso se extienda hasta el último municipio que somos nosotros, Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, porque pues sí, la cabecera está en San Martín, pero si hicimos la firma de este convenio, pues que sea para todos, es lo que quiero pedir. Por su parte, Leticia Juárez Mejía de San Lorenzo Chautzingo resaltó que con dicha acción se refrenda el compromiso de trabajar de manera conjunta y organizada con el fin de lograr grandes cosas, aspecto que respaldó el edil de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, al subrayar que las barreras de ego que pudieron haber existido anteriormente entre municipios se han derribado, por lo que se comprometió en trabajar bajo dicho proyecto. Creo que esta es una acción que refrenda nuestro compromiso de querer trabajar de manera conjunta, pero principalmente de manera organizada. Y eso es algo de lo que hemos carecido en estos años. ¿Por qué? Porque cuando sumamos esfuerzos, cuando tenemos mayor unidad, se pueden lograr grandes cosas. Reconozco que solos no vamos a avanzar. Tenemos que tomarnos de la mano como municipios, y aunque somos municipios vecinos, aún existe el egoísmo de pertenece a Huejotzingo y pertenece a Domingo Arenas o pertenece a Calpan. Hoy creo que estas barreras se han derribado. Creemos que como municipios necesitamos avanzar, pero siempre y cuando dejemos atrás el ego que cada uno de nosotros tenemos por bien de nuestras comunidades. Agradezco que se den la oportunidad de haberlo firmado. Domingo Arenas se compromete a trabajar como siempre. Y ahora hay que respaldar este compromiso, pero que se vea reflejado en los ciudadanos. Con estas imágenes y estas palabras de algunos de los ediles participantes de esta firma de convenio de colaboración intermunicipal en la lucha contra la inseguridad, es como llegamos a la parte final de este espacio informativo. Recordándole, nos acompaña en cada emisión lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, ahora principalmente a través de redes sociodigitales, en donde nos encuentra como Garco Producciones, principalmente en YouTube y en Facebook, en donde también podrá encontrar información más amplia correspondiente a muchos otros lugares, muchas otras zonas dentro de lo que es lo regional, lo estatal y el nivel nacional. Pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM.
Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.